imagina y piensa las otras cosas, porque sería, dice, como si estuviera en los aledaños de sí mismo, como si estuviera fuera de sí mismo. No, el alma no se ve como si estuviera fuera de sí misma, como ve las cosas que existen fuera de ella, sino que se ve inmediatamente a sí misma, pero por el proceso este, por el acto reflexivo. Y entonces dice, si consigue despojarse de todos estos fantasmas, es decir, de todas estas imágenes que la llevan al alma, ¿a dónde? Fuera de sí misma, en las otras cosas. Si consigue despojarse de todos estos fantasmas y no cree ser ninguna de las cosas que imagina, lo que de ella misma resta, esto es ella. Se ve bien. Si ella se despoja de todos esos fantasmas que en cierto modo le dan la visión o la idea de las cosas exteriores, una vez que ella se despoja de todo eso, lo que resta, esto es ella. ¿Y qué es lo que resta? La visión de su propio ser como existencia, como vivencia, como acto de sentir, como acto de pensar, como acto de querer. Ella se ve precisamente como sujeto de todas esas cosas, como realidad de todas esas cosas. Y en el libro 11 pasa ahora a precisar esa imagen de la Trinidad en el alma humana. Y dice, estudiemos en el alma sus tres facultades superiores: memoria, entendimiento y voluntad. Ahora ya no es la Trinidad mente, conocimiento y amor, o conocimiento y querer, sino memoria, entendimiento y voluntad. ¿Por qué él incluye la memoria y en primer término en esta nueva precisión sobre la imagen que el alma es de la Santísima Trinidad? Porque por la memoria, que es un fenómeno de la mente, el alma va, a medida que conoce, va recogiendo en ella el ser de todas las cosas. Y luego va sacando el universo de sí misma, no sé si es como si lo creara. Porque en eso, lean ustedes el libro 10 de las Confesiones, que está dedicado a la memoria, las Confesiones de San Agustín. Entonces dice, en este amplio palacio de la memoria, todo lo que usted va percibiendo, imaginando, pensando, e incluso sus propias afecciones, sus pasiones, todo lo que usted quiere y prefiere, todo eso se va almacenando, atesorando allí. ¿Qué es lo que se va atesorando en la memoria? El universo entero. El universo creado, entendamos, el universo entero. Entonces, en Dios, ese universo entero preexiste, no significa existe en él, antes de que las cosas lleguen a ser en su propio ser. Pero con relación a la mente humana, ¿dónde ese universo que vamos conociendo, estimando, prefiriendo, etcétera, dónde se va recogiendo todo eso? En la memoria. ¿A dónde lo encuentra ahora la mente? En la memoria. Aún en ausencia de las cosas exteriores, las tiene ahí. Fíjense nada más que para tener una idea de este acierto deslumbrante de San Agustín. Yo a veces he pensado, por ejemplo, en esos grandes, los llamamos creadores, esos grandes novelistas, poetas, dramaturgos. A lo mejor se trata de hombres que han tenido una vida, hablo de la vida de ellos, de la vida que han ordinaria de ellos, se han movido en un ambiente pequeño, en un ambiente más bien pobre de cosas y de personas, a la visión así ordinaria de las cosas. Y sin embargo, esos hombres han sacado de sí mismo todo un mundo, toda una comedia humana como Balzac, todo ese mundo maravilloso que ha sacado Cervantes de su imaginación, de su memoria, de ahí lo ha sacado.
todo ese mundo humano, toda esa riqueza de personajes de un Shakespeare, de un Dostoyevsky, todo eso ha salido, sale del interior de él. Pero observen una cosa notable: el verdadero artista no inventa nada, escribe en lo que le van dictando, lo que alguien le va dictando. Porque si no, los personajes serían marionetas, ¿no? En cambio, son personas que tienen vida propia. El destino no se lo fija el autor. Es un misterio, pero es una cosa real. Cuanto más impresión de naturalidad, de cosa natural, tiene usted frente a la obra de arte, más bella, más llena de gracia, más acabada es. Es como una imitación realmente lo más cumplida de la obra de Dios. Pero observen que el poeta escribe al dictado. Es como si la musa, se le han puesto mucho nombre a ese personaje que dicta. Claro que es el mismo que está encontrando, descubriendo. No creando, descubriendo. ¿Y dónde descubre todo eso? Descubre toda esa riqueza de cosas realísimas en su propia mente, en su propia memoria. Claro que para construir todo eso se faltan los elementos que ha recogido, que los sentidos le han brindado. Pero tiene un poder en la imaginación, esa imaginación inspirada, de componer. Es como se componen con las pocas letras del abecedario, se compone toda la riqueza de la lengua, ¿eh? Como dice un homenaje al Dante, ¿verdad? Que dice, refiriéndose a Dante y a la lengua italiana, dice, mostró cuánto poteva la lengua nostra. Es decir, mostró todo lo que podía decir. Para uno dice poco, y para otro le hacen decir el nombre. Espera, que quería decir algo más de eso. Bueno, eso ya es un fenómeno, esos son fenómenos que se llaman, son fenómenos parapsíquicos, dice. Es que el hombre tiene un poder de leer en el otro. En algunos está más desarrollado que en otros menos. Eso de que no es propiamente que usted está adivinando, en cierto modo está viendo, por connaturalidad puede ser eso. Que hay un tipo de conocimiento que es por connaturalidad. Con naturalidad afectiva. Por eso se producen tantos fenómenos que son reales. Una persona en ese momento tiene la sensación de que le ha pasado una desgracia a un ser querido que está en Europa. Y ha ocurrido la perfecta coincidencia. ¿Y por qué no? Si por medio fabricado por el hombre, es decir, descubriendo cosas que Dios ha hecho, hablamos a la distancia y nos comunicamos a la distancia, ¿por qué no va a poder el hombre tener, no sé si explico, ese poder naturalmente en él? Si artificialmente ha logrado todo eso. Es como el famoso caso de Rasputín. Ustedes saben que entre las grandes calumnias a Rusia, a la Rusia de los Ares, estaba haber hecho primero de Rasputín un monje que nunca fue religioso. En segundo término, haberlo hecho una especie de sátiro, ¿no? Voluptuoso y terrible, que de la reina para abajo, en fin, se ha hecho una cosa así diabólica, una visión tremenda. Bueno, ¿quién era Rasputín? Rasputín era un campesino borracho como muchos, que tenía un tremendo poder de hipnosis. Y lo que tenía una, por ejemplo, la sangre brotaba de una herida y él se la detenía durmiendo al personaje. Le paraba la sangre. Entonces el Zarevich estaba enfermo de hemofilia. Y todos los médicos juntos no podían cicatrizar, no podían detener la sangre. Porque faltaba la sangre, el elemento coagulante. Oyeron hablar de este personaje, de este campesino, lo trajeron a la corte. Y él le solucionaba problemas tremendos, nada menos que al Zarevich. Entonces, lógicamente, tenía un lugar importante en la corte, en el sentido de que estaba tratado con un cuidado especial. Pero él no fue monje ni nada de eso, nunca. Este es el problema. Y se ha inventado unas cosas tremendas. Por eso viene bien
sin saberlo, porque con España se hizo, se dijeron las cosas más inauditas que se pueden pensar. Sí, pero esa memoria, las cosas están. Cuando nació ese poeta, era una tabla rasa también. Y lo que fue escribiendo en su memoria, lo sacó del conocimiento de las cosas. Pero él escribe como que si no fuese él, casi. Ah, sí, es la verdad. Porque para escribirnos, el misterio es este, que pues, si no, no habría objetividad en la obra de arte. Porque siendo una cosa tan subjetiva, no es la creación artística, sin embargo, lo que sale de esa palabra o de esas manos es algo y una objetividad plena. Imagínense cuando sale el Moisés de las manos de Miguel Ángel, cuando a la piedra termina diciendo parla, ¿no? Habla. Claro que es verdad. Es el misterio que decía el Padre, esta inmutación del espíritu en la materia. Lo mismo en el sonido que en la piedra, en el color. Es una cosa, es una acción que el espíritu, que lo inmaterial, obra sobre lo material. Explicar eso imposible, pero los resultados están a la vista. No, lo que no podemos negar es que existe eso. Pero lo que es interesante es advertir que el artista escribe al dictado. Es como si alguien le fuera diciendo. Pero agrega un poco, ¿no? Compagina. Por supuesto. Claro que eso lo hace él, pero él actúa como si no fuera él. Como si no fuera él. Porque en el fondo de los fondos, no es principalmente él. Allí hay alguien que está moviendo en primera instancia. Por las mismas cosas lo mueve. Claro. Y lo mueve en el modo que sugiere que hace. Claro, en el modo que... Ahora la diferencia es que en este caso se fabrican cosas objetivas y otras subjetivas. No. La verdadera poesía es algo subjetivo porque está tenido, impregnado de toda la sensibilidad, de toda la reacción emotiva del poeta, pero el contenido tiene un valor objetivo, si no, no tendría trascendencia ninguna, ni sería una cosa para interesar a los demás, para la contemplación de los otros. Lo que pasa es que hay que distinguir muchas cosas que el hombre hace, carecen de valor poético precisamente porque sus personajes son simplemente marionetas, como instrumentos creados por él, que les hace hacer, como pasa con toda la literatura ideológica, es una literatura falsificada, donde los personajes actúan artificialmente. En general, estamos en un momento en que, por ejemplo, casi toda esa literatura comunista, pues, imagínense en los odios, en los primeros tiempos, en ese embriaguez diabólica, las cosas, le cantaron al cemento, a esto, ¿verdad? Esas son cosas de antipoéticas. No sé si explico, porque para que haya, digamos así, verdadera creación poética, tiene que haber un elemento para la contemplación pura. Si no hay eso, falta lo principal. Ese hacer del artista, no sé si explico, tiene que terminar en algo para ser contemplado. Y solamente se contempla realmente la realidad. Incluso aunque usted la saque entera de su imaginación, porque muchas veces lo que el poeta descubre es más real que la realidad que existe, que tenemos delante de nosotros. Esa es la verdad. Por eso esos grandes caracteres que han creado los grandes, un Shakespeare, son realísimos, eso son cosas realísimas. Imagínense, saben ustedes en las confesiones habla de sí mismo. Habla de sí mismo y su propia experiencia, pero lo que él habla de sí mismo tiene valor para todo el mundo, para todos los hombres. Porque no es simplemente la experiencia banal, es decir, distancial, insignificante, sino una experiencia que tiene un valor formativo extraordinario. Pero sigamos, porque si no... Bueno, en sí misma, cada una de estas tres facultades, memoria, entendimiento y voluntad, cada una es viva, razón y sustancia. Y estas tres facultades, por el hecho de ser una vida, una mente y una sustancia,
forman una sola realidad. Forman una sola realidad, que es la realidad del alma inteligente y capaz de querer. Y son tres según sus relaciones recíprocas. Como las tres personas de la Santísima Trinidad, son tres personas distintas por sus relaciones recíprocas. Solo que las relaciones en la Santísima Trinidad son de carácter, son de carácter sustancial. Observen que sin la relación no habría manera de distinguir al Hijo del Padre y al Espíritu del Hijo y del Padre. Es por la relación. Ahora, hay un orden de procedencia que no significa precedencia en la categoría, entendamos, no, sino precedencia en el orden de la relación. Por eso primero es el Padre, después es el Hijo y después es el Espíritu, que es el Padre y el Hijo. Pero esa procesión no significa que haya allí una jerarquía, no le digo, no. Las tres personas son iguales, son distintas, son iguales en, ¿cómo se llama?, en dignidad. Son distintas en cuanto por la relación ocupan un lugar, tenemos que decirlo con nuestro lenguaje, en esa secuencia. Primero es el Padre, después el Hijo, después el Espíritu. Bueno, la intención de la voluntad como lazo de unidad entre la imagen que está en la memoria y la visión del pensamiento, porque ahora observen bien, en esta trinidad de memoria, entendimiento y voluntad, ahora ya no se trata de la relación entre el objeto exterior, no sé si me explico, tal como nosotros lo vemos, lo imaginamos, lo pensamos, con el alma, sino que ahora el alma saca de sí misma lo que recuerda. Y eso que ve en lo evocado, ese es un conocimiento objetivo, real y verdadero. Por eso dice, la intención de la voluntad como lazo de unidad entre la imagen que está en la memoria y la visión del pensamiento, es decir, la imagen que la mirada del alma sorprende al regresar a su memoria, ahí tiene lugar esta unidad, este vínculo. Ahora es un vínculo entre la mirada del pensamiento y lo que el pensamiento encuentra en la memoria. Dice, de suerte que también aquí existe una unidad integrada por tres realidades. Bueno, ahora viene otro tipo de reflexión que es sumamente interesante. ¿Sí? Claro. Es decir, ahora lo que se actualiza en la mente es lo que la memoria saca de sí misma. Ahora, eso que saca de sí misma no es una cosa puramente subjetiva. Es subjetiva en cuanto a la vivencia, pero en cuanto al contenido, el contenido es la realidad. Porque en la memoria se va depositando todo lo que el hombre objetivamente imagina y conoce y quiere. Y eso lo lleva en su memoria para ser evocado cuando él quiere. Entonces ya no tiene necesidad, como por así decir, de apelar al mundo exterior. Ahora, al mundo exterior mismo lo saca de adentro. ¿Por qué lo puede sacar de adentro? Porque lo ha conocido, porque lo ha pensado antes, porque lo ha imaginado antes. Porque lo que quiere Agustín es mostrar la interioridad, cómo el alma se ha ido constituyendo en el universo. Lo que está en la memoria, en el pensamiento y en la voluntad, es el universo creado. Al principio era una tabla rasa el alma, pero se ha ido colmando del universo entero. Y ahora lo actualiza, lo evoca sin salir de sí mismo. Claro, es una potencia que se ha ido enriqueciendo con los llamados hábitos. Por eso Aristóteles dice, refiriéndose al hábito, el hábito es todo. Porque el hábito es esa segunda naturaleza que se va edificando sobre la primera. Y como los hábitos comprenden toda la gama, están dirigidos a toda suerte de objetos y de actividades. Son hábitos intelectuales, hábitos morales, son hábitos manuales, son hábitos de todo tipo.
en esos hábitos está encerrada, está encerrado todo el mundo exterior y todo lo que conocemos en esos hábitos. Por eso el hábito es una cosa que usted no puede dejar nunca de cultivar, de ejercitar. Usted deja de ejercitar una cosa y se pierde. Por eso la insistencia de la disciplina continuada, por ejemplo en el orden religioso. Si ustedes no tuvieran hábitos que están, no sé si me explico, reiterando permanentemente, ejercitándose, la vida se viene abajo, la vida espiritual. Porque ustedes creen que es una, eso de que haya que leer todos los días el breviario y rezar todos los días y rezar tantos Ave María y qué sé yo, tiene su sentido profundo. No es una cosa que se ha impuesto en un momento dado porque sí, ¿no? Yo lo único que les puedo decir, que uno para mantenerse dentro de la forma, en fin, las posibilidades de cada uno, uno tiene que estar constantemente en ejercicio y en entrenamiento. La diferencia que tienen las cosas de la mente con las del cuerpo es que ese entrenamiento puede seguir hasta el último día. Si Dios no le perturba la parte orgánica que corresponde. Pero usted no puede dejar las cosas. Yo cuanto más clase doy, mejor estoy. Porque soy yo el que le beneficia, no ustedes. Sí, sí. Esa es la verdad. Ahora viene otro aspecto, pero que es interesante, y van a ver qué maravillosamente dicha las cosas. Bueno, dice Agustín, en el capítulo quinto del libro 11, en cuanto es bueno todo lo que existe, tiene una semejanza con el bien supremo. Eso es lógico. Todo bien particular, creado, tiene semejanza con el bien que lo ha creado. Aunque imperfecta, esa semejanza es imperfecta. Semejanza recta y ordenada, si es natural. Viciosa y torpe, cuando es torpe y perversa. Porque claro, el pecado ha deformado las cosas. Y a veces en el mismo orden natural es como usted. Fíjese, Aristóteles decía una cosa finísima que hay que tenerla siempre en cuenta. Dice, cuando estudiamos cualquier género de cosas, debemos hacerlo a través de los ejemplares más atarados y perfectos de esa especie. Si yo tengo que estudiar el caballo, no debo estudiarlo en un matungo. Debo ir a un pura sangre, es decir, a un caballo en que su naturaleza equina está más acabada y cumplidamente realizada. Si yo tengo que estudiar la inteligencia, tengo que ir a la inteligencia de un gigante. Porque ahí la inteligencia está dada en el más alto grado de perfección que el hombre puede alcanzar. No con este estilo actual que confunde lo normal con el término medio. Llama normal a la mediocridad, sumando lo alto y lo bajo y sacando una especie de término medio. No, lo normal es lo mejor. Lo normativo, lo que puede ser normativo, no es el término medio, es lo mejor. Porque en lo mejor de cada cosa está más cumplida esa cosa misma. Todos los caballos son caballos, pero hay unos que son más caballos que otros. Todos los hombres son hombres, pero hay unos que son más hombres que otros. Y no me van a decir que no es verdad. Y agrega, esto es maravilloso, esto es para tenerlo. Dice Agustín, el reposo de la voluntad en su fin, en un bien así intermedio, el reposo en la voluntad en su fin, cuando está referida a otro fin superior, podemos compararlo con el descanso del pie en marcha. Se asienta en el suelo para que el otro avance. Todo fin intermedio, todo bien que lleva a otro bien superior, fíjense bien cómo lo dice Agustín, podemos compararlo con el descanso del pie en marcha. Se asienta en el suelo para que el otro avance. Y aún en la hipótesis de que el bien deleitoso agrade, al querer no es fin último, sino que está referido a otro fin. Porque no es reposo del ciudadano en la patria, sino albergue del caminante. Esto es cuando se quieren los bienes flechados al bien supremo, no sé, para decirlo con la Biblia.
Entonces, esto no es, y aun cuando nos procure deleite ese bien alcanzado, no lo confundamos con el reposo final del ciudadano en la patria, sino como albergue del caminante. Ustedes se dan cuenta lo que es la palabra. Lo que es la palabra. A mí estas cosas me conmueven en una forma, como a todos estoy seguro, porque lograr decir de este modo tan tangible, con una imagen así, decir una cosa tan alta, porque claro, todos los bienes intermedios son como escalones. Entonces dice, comparemos esto con la marcha. El pie, siempre cuando marchamos, el pie, hay un pie que tiene que reposar para que el otro pueda avanzar. Y esto es albergue del caminante, no reposo del ciudadano en la paz. Y después, cuando yo veo que la iglesia tiene estos tesoros y que todos estos tesoros ni se usan, ni se usan. A mí me revienta, perdónenme, cuando escucho muchas veces los sermones, ¿no? No hay derecho. Yo creo que están inspirados en el diablo. Porque el católico en rigor no tiene derecho a la mediocridad. Porque usted podrá tener limitados talentos, lo que sea, pero hay tal tesoro de sabiduría que es como para abrumar a todos los enemigos juntos. Entonces, eso hay que cultivar. Y estoy seguro que el fundador de ustedes tenía la preocupación primera, ¿no? Por eso, ¿qué apostolado efectivo, real, eficiente puede haber si no hay una doctrina firme, rica, plena? No, en fin, me parece, yo, perdonen que esté intrometiéndome, pero pienso que esto es lo que tiene que ser así. La doctrina es lo primero y principal. La sabiduría. Por eso, fíjense, que la misa misma, en el orden, ¿con qué comienza? Con la palabra. Y la palabra no basta leerla de la epístola o del evangelio. Esa palabra hay que comentarla. Esa palabra hay que glosarla. Y para glosar cumplidamente esa palabra, usted tiene que tener presente todos estos tesoros de estos glosadores. Estos son los glosadores. Porque Agustín es un verdadero orador de Dios. Ustedes se dan cuenta lo que sería la palabra de este hombre en aquel mundo cuando hoy sigue tan actual. Usted está leyendo, estamos leyendo, y en castellano, observen bien, estamos leyendo esta palabra de él. Y a uno los conmueve. Yo pienso que es la misma conmoción que sentirían los fieles de entonces. No puede ser otra. ¿Y esta qué? Por lo menos tal vez ellos tuvieran más. Porque había con naturalidad, que ahora en gran parte está perdida. Bueno, entonces, libro 12, capítulo 4, y con esto terminamos esta parte. Encontramos la Trinidad e imagen de Dios en la región superior del alma que pertenece a la contemplación de las verdades eternas. Porque ahora viene una disquisición para la otra clase sobre la vida de la inteligencia y la parte delegada de ella a la administración de las cosas exteriores, para distinguirla de esa función principal que es la contemplación de las verdades eternas, que es maravillosa de lucidez, ¿no? Encontramos la Trinidad, imagen de Dios en la región superior del alma que pertenece a la contemplación de las verdades eternas. Punto y coma. Porque en la parte delegada para la acción, para la praxis, para la satisfacción de las necesidades materiales de la vida, dice, puede encontrarse una Trinidad, pero no la imagen de Dios. Las cosas, es decir, la inteligencia, como el hombre es una inteligencia carnal, para anticipar la explicación, lógicamente, una parte de la vida de la inteligencia tiene que dedicarse a la administración de las cosas exteriores, porque hay que satisfacer las necesidades materiales de la vida, que es importante. Y ese conocimiento, que es para la acción, que es para el uso de las cosas, puede, dice, implicar una Trinidad, pero nunca una semejanza de Dios. ¿Qué sería Trinidad?
una actividad menor, porque también en la actividad menor de la inteligencia se dan los tres pasos, se da la memoria, se da el conocimiento y se da la voluntad. Pero no confundamos esta Trinidad, no sé si digo, con la imagen de Dios. La imagen de Dios se da cuando esa memoria y ese pensamiento y esa voluntad están puestos en Dios y en las cosas de Dios, en la creación. Cuando están puestos en lo eterno de las cosas que reflejan la eternidad de Dios, entonces ahí está la imagen. Entonces, es de una profundidad por un lado y una belleza incomparable. Porque hemos perdido con esta idolatría del trabajo útil, hemos perdido nosotros la idea de la contemplación, que esa es la verdadera y suprema actividad del hombre. Nos hemos olvidado de que lo que hace María es infinitamente superior a lo que hace Marta, aunque lo que hace Marta sea necesario. Pero no confundamos las necesidades urgentes, por más urgentes que sean, con las necesidades superiores. Claro, es eso. Ese es el problema. Y por eso declina muchas veces el apostolado a una pura cuestión, digamos, de asistencia social, que yo no discuto que sea importante, pero siempre que esa asistencia social y económica esté ordenada, esté flechada a la contemplación del Eterno. Entonces la cosa está en su punto. Si no, no está en su punto. Claro, pero cada uno se debe combinar, pero cada uno en su sitio. Pero ahora sí pusiste en esto diciendo menos comuniones, menos oración, menos eucaristía, claro, y más villas miserias. Claro. Y no me van a decir ustedes que no se está en esa cosa. Entonces al final van haciendo del apostolado una actividad demasiado humana y restándole todo sobrenaturalismo, todo ordenamiento a la contemplación de Dios. Y a la contemplación de Dios llegamos por la oración, llegamos por la meditación. ¿De qué cosas? De las cosas para el sano, ¿no? De las cosas para conocer, amar y contemplar y servir nosotros. Porque yo no discuto la importancia. ¿Cómo va a discutir uno? Es crucificado. No, ¿cómo no puedo hablar? Pero no me confunda usted la actividad humana superior con esta actividad urgente de comer que yo tengo como cualquier animal. No hace falta ser más que un animal para tener necesidad de comer y satisfacer la cosa. Entonces, no pretenda nadie que va a resolver los problemas del espíritu a través de la resolución de esas necesidades urgentes. No, al contrario, es al revés. Resuelva usted los problemas superiores de la vida espiritual, lo otro es añadidura. Por eso Cristo lo ha dicho: buscar primero el reino de Dios y su justicia y lo demás se te dará por añadidura. Y muchos cristianos de hoy no quieren saber nada con esto. Al contrario, la añadidura pasa a ser las cosas de Dios y lo importante y trascendental las cosas materiales de la vida. Y la prueba está que hoy se ha sustituido el problema, digamos así, del mal y del pecado por el problema del hambre. Y de esa manera todo se desliza hacia el comunismo ateo. Porque han puesto el hambre material como la cosa primordial. Y claro, a usted le hacen un argumento que es fácil, ¿eh? Claro, si usted no come, no puede pensar en Dios, ¿cómo le va a hablar a Dios a gente hambrienta? Y Cristo hizo discriminación. No sé si en Cristo estuvo entre los buscó a los que comían bien todos los días. No hizo esa especie de catálogo de gente que podía oír o no podía oír. Se lanzó a todos, sobre todo a los más menesterosos, pero no a los más menesterosos del pan de la tierra, sino a los más menesterosos por más iniquidad en su alma. Entonces dijimos, hay que volver las cosas a su orden. Cuando están en su orden están bien. Pero tiene una palabra Agustín que la traje ahí, pertenece a otro lugar, a un diálogo sobre el orden. Dice, hay algo tremendo, en cierto modo evoca el libro La Sabiduría, creo que dice, lo peor que le puede pasar al orden es que lo inferior esté colocado en el lugar del superior. Cuando lo que es una actividad subordinada
pasa al lugar de la principal, más trastorno que ese no puede haber. Esa es la conclusión. La economía. Entonces se ha colocado la economía antes que la teología. Y entonces... O la sociología, ¿no? Lo mismo, la psicología, cualquiera de esas cosas. Distinta es esta psicología que estamos usando, a través de San Agustín. Porque esta psicología es en vista de Dios. Y es, por la fe, un estudio de la vida superior del alma. Que es la que nos distingue como hombre, porque lo que nos distingue como hombre es esa. Comer, crecer y reproducirse no nos diferencia en la parte carnal de los animales. Entonces, lo que nos distingue de los animales es esto que estamos estudiando, y cuanto más profundicemos en eso, más nos vamos haciendo a una comprensión dentro de la limitación humana y de la hondura inadecuada del misterio, vamos comprendiendo el sentido que tiene esta verdad de fe, de que el alma ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Si el alma ha sido imagen y creada a imagen y semejanza de Dios, ¿cuál es el fin del alma? Esa imagen, realizarla del modo más acabado posible con la ayuda de Dios, tanto en la persona como en la ciudad de los hombres. Esa es la política teológica. Porque así como hay una psicología teológica, hay una política teológica. Hacer que la ciudad sea una imagen lo más parecida posible al cielo de Dios. Este es el problema. Por eso este el reino social de Cristo es eso. No es otro. Ni creo que sea otra hora. No, nunca dejemos el orden. Nunca nos olvidemos que cuando el pie descansa es para que el otro avance. ¿Hacia dónde? Que hacia Dios. Entonces dejémonos de entrar. Hay una cosa, yo a la vejez, sinceramente, pienso, me duele cuando veo al lado mío gente de buena voluntad, pero que le han transformado la cabeza, se la han oscurecido y distorsionado, y ya son incapaces de razonar de acuerdo al orden que las cosas tienen. Y entonces toman como primero lo que sea el desorden que se ha producido como consecuencia de la alteración de lo principal. Porque después de todo, ¿por qué estamos viviendo en un mundo como este? Porque el mundo de Occidente ha ido dejando a Cristo en todos los hombres. ¿Y por qué a usted le llamarán, si estoy seguro, sí, exagerado? Oh, no exagerado, hay muchas cosas peores. Es cierto. Tanta presión. Esto de esta cuestión de que lo normal es lo mejor es lo que está pasando hoy día. Estamos repodridos de términos medios. Claro. Y cuando usted dice la verdad tal como es, usted es un exagerado. Y un incomprensivo y un incapaz de diálogo. A mí, sinceramente, te digo, si hay una cosa que me gusta es dialogar. Pero señor, lo que no me pongan las cosas cuando ustedes quieren forzar la situación y presentarle las cosas en un manifiesto desorden, en que le están hablando a usted, sí, con verdades cristianas, pero como esas verdades están desquiciadas del orden de la verdad, resulta que esas verdades han dejado de ser cristianas. A pesar de que tienen un aire cristiano. Porque la gente lo dice hoy, por ejemplo, cuando se dice iglesia de los pobres. ¿Pero quiénes son los pobres? A mí me duele, incluso por la experiencia personal, pero si hay problemas en la vida que superan tremendamente los problemas de la necesidad material. Porque de una manera u otra usted puede, trabajándose o ayudar, lo que sea, resolver el problema de la comida. Pero Dios le manda a usted pruebas que superan a la muerte mía. Entonces dejémonos de un drama que me presenten a mí la necesidad vestida simplemente del hambre y alimento. Claro que es una necesidad, yo no la discuto, no vamos a discutir eso. Sí es evidente. Pero, Señor, aprendamos a tomar las cosas en su debido lugar y en su debido valor. Vivamos ante todo, aún tratando las cosas menores en función de las mejores. Entonces estamos en el orden de vida. Porque si no viene el diálogo del comunista ateo con el cristiano, para tareas comunes,
Yeshua, ¿no? Dice, el diálogo llega a ser imposible. Porque ¿cómo va a poder usted dialogar con uno para quien Cristo no es nadie? No sé si explico, con otro para quien Cristo es todo. ¿Cómo puede haber diálogo? No puede haber diálogo. Yo, por lo menos, creo que no se puede dialogar. Porque cuando se trata de disputar sobre cosas circunstanciales, sí, no sé si explico, porque en total, si a uno le gusta pasear, a otro le gusta el cine, al otro le gusta el fútbol, ahí el pluralismo yo lo acepto de todo corazón. Pero cuando se trata de lo esencial, no hay pluralismo. La verdad es lo que es. La verdad, papá, ¿se puede discrepar con ustedes de que tú has sido aceptado, ser un católico, discrepando con el criterio? Y claro, porque eso es un criterio. Yo no he estado hablando de cosas dogmáticas. Es decir, esto no es dogma, esto son... ¿Profesor? Me apoyo en el dogma, pero no, no todas las cosas que uno enuncia o dice pretenden tener valor dogmático. Además, ni siquiera las digo yo, sino que... Uno está aquí glosando el pensamiento de los grandes maestros. Hay una cuestión, ¿no? que acerca de esto que usted decía de la... Se me ocurría acerca de lo que es la necesidad de entrenarse constantemente, mantener los hábitos, ¿no? Porque usted parte de la construcción de lo que es el hombre, ¿no? Usted ve la necesidad y la realidad del hombre, ¿no? Ahora yo pienso, a veces se hace una oposición que me parece ficticia entre la pastoral y la doctrina, ¿no? Como si dijéramos, se puede prescindir de tanta doctrina y ir a lo pastoral concreto, ¿no? ¿Qué opinas? A mi juicio, la doctrina siempre es poca. No sé si explico. Por más que usted haga, siempre tiene poca doctrina. Yo, que me he pasado la vida leyendo, me considero terriblemente indigente. Sin doctrina, sin buena doctrina, y sin una riqueza de doctrina, porque usted no estudia teología y metafísica para ir a los niños o a la gente que tiene necesidad de hablarle de teología y metafísica. Pero la teología y la metafísica le sirve a usted para el trato más adecuado y eficiente del profe. Este es el problema. El maestro que enseña a los niños no le va a enseñar teología y metafísica, pero él tiene que saberla para enseñarle bien lo que tiene que enseñar. Si no, no hay caso. Pero es que ustedes tienen que comprender que hay una cosa que es evidente. ¿Para qué diablos servían los discípulos de Jesús antes de que descendiera sobre ellos el Espíritu de Dios? No servían para nada, nada más que para esconderse. Esa es la realidad, ¿eh? Entonces, desciende el Espíritu de Dios, pero esos dones que usted recibe, es como los talentos que él le ha dado, hay que cultivarlo. Hay una parte que es de cada uno. Usted no puede dejar... Vuelvo a repetir lo que he dicho otra vez. La fe del carbonero es suficiente para el carbonero. Pero para el enseñante, para el que tiene que actuar en el orden pastoral, pero ¿cómo va a estar la fe del carbonero? Usted tiene que saber. Y saber bien las cosas más arduas y difíciles. Hay que saberlas. Que usted no tiene talento poético, no. Pero están los que lo han tenido que le enseñen. Yo soy un humilde aprendiz de filosofía desde que me recibí hace ya 40 años, 41 años. Nunca he dejado de estudiar y siempre me parece poco. Ahora, padre Terradas decía que todos los errores en teología suponían, de hecho, la base de un error en filosofía. Sí. Porque se explica, porque la filosofía es el instrumento natural del hombre, el hábito metafísico de la inteligencia. De manera que cuando las verdades de fe no se instrumentan, no se discurren adecuadamente con las categorías del pensamiento humano, se echan a perder. Por eso, vuelvo a repetir, un maestro de niños necesita de la teología, de la metafísica y de la alta poesía. Vea, no, perdonen que hable de lo personal, pero ustedes verán en ese libro de glosas de Lilia, de mi señora, hay una última parte, glosas a mis niños. Las escribió para niños de la Sierra de Córdoba cuando se inició hace muchos años, cuando nos casamos y tuvimos que ir a la Sierra por enfermedad mía. Ella a los chicos, muchos de los cuales eran hijos naturales, y chicos que no habían recibido más que todo la naturaleza, les enseñaba con la más santa poesía, ¿sí? Y los hacía vibrar. Porque aunque no entendieran, dice
o insiste San Agustín diciendo: encontramos la Trinidad e imagen de Dios en la región superior del alma, que pertenece a la contemplación de las verdades eternas. ¿Por qué en la parte delegada para la acción puede encontrarse una Trinidad, pero no la imagen de Dios? ¿Por qué hace esta observación San Agustín? Es porque la inteligencia humana, por ser una inteligencia carnal, si bien ella está principalmente orientada hacia el conocimiento de Dios y de aquello que en la creación es un reflejo de Dios, que son las esencias, la esencia de las cosas creadas, la esencia de las cosas creadas son como la cifra de eternidad que Dios ha depositado en cada una de ellas. Es como, digamos así, un destello de esa luz de Dios que está en todos los seres creados. Por eso, cuando la inteligencia se ejercita en aquella dirección para la cual ella existe principalmente, se mueve en la dirección de las esencias, en progresión hacia esa esencia de las esencias, o forma de las formas, que es Dios. Ahora bien, pero como la inteligencia humana es una inteligencia carnal, y por lo tanto tiene que atender, puesto que ella es el principio dirigente, directivo de la vida humana, tiene que atender a las necesidades materiales de la existencia humana, entonces se produce como una delegación de la inteligencia hacia el conocimiento de las verdades que son para usar el hombre. Es decir, se aparta de aquella dirección principal que es hacia las verdades que son para contemplar y servir el hombre. Y se vuelve hacia la administración de las cosas temporales, hacia la consideración de la fase aprovechable de las cosas materiales, que en definitiva han sido creadas para servicio del hombre, para uso del hombre, para dominio del hombre. Porque todo ha sido creado, todo este mundo visible y material ha sido creado para el hombre, pero el hombre ha sido creado para Dios. Entonces la inteligencia humana, el hábito, digamos, entrañable de ello, el hábito básico, es el hábito metafísico. En ese sentido, la inteligencia está dirigida a la contemplación de las verdades eternas. Pero hay una delegación de esa potencia intelectual que se aplica al conocimiento de las cosas temporales que existen para ser usadas por el hombre. Por eso dice, la Trinidad, que es imagen y semejanza de Dios, la encontramos en la vida superior de la inteligencia. Pero cuando la inteligencia se aplica a ese conocimiento que finaliza en el uso de las cosas, podremos encontrar una Trinidad, pero no la Trinidad que es imagen y semejanza de Dios. Esto es una cosa importante. Porque ocurre una cosa que, en fin, voy a citar algo de estos días aquí. El Día de Reyes se pasó al final de la noche esa película sobre esas maravillas de orden que encierran las criaturas. Evidentemente, si yo contemplo eso, en vista del Creador, en vista de aquello, de aquel que es el principio y el fin de todo lo creado, yo no estoy viendo ahí a la araña, ni viendo a la abeja, ni viendo a las flores, en función del partido que puedo sacar de ellas, no sé si explico, las estoy viendo desde Dios, no sé si explico, digamos así, las estoy viendo como un reflejo del Creador,
la inteligencia creadora. Entonces, en ese caso, yo estoy considerando las criaturas, aún esas criaturas materiales, pero las estoy creando, considerando en vista de Dios, en orden a Dios. No las estoy viendo y considerando en vista del partido que yo puedo sacar de ellas, de la paz utilizable de ellas. ¿Se dan cuenta? Esto tiene una importancia enorme, porque en el primer caso es una contemplación desinteresada y pura de las cosas. Ahí está la inteligencia en su dirección primaria y primordial. Pero toda esa maravillosa, esa prodigiosa ciencia exacta y experimental, cuyo modelo es la física matemática, que no ha llevado al hombre a este dominio técnico de las fuerzas de la naturaleza, a obrar estos prodigios de poder viajar por los espacios siderales y de poder internarse, digamos, en lo más íntimo del átomo y todo lo demás, esa ciencia en realidad no se mueve en la dirección de que llega a Dios, sino que se mueve en función del uso que para el hombre tiene ese conocimiento y ese dominio de las fuerzas materiales. Este es el problema. La prueba está que en aras de esa ciencia, el espíritu, digamos así, naturalista o materialista o ateo, ha considerado que todos esos prodigios que encierran en las cosas, que encierran las cosas y que el hombre aprovecha, son mecanismos, una cosa mecánica y ciega que se ha producido por una evolución ciega de acuerdo a la ley de la naturaleza. No las ve como criaturas de ese ordenador supremo, sino que la ve como fruto en realidad de un proceso ciego y determinado a partir de una materia incandescente. Y se ha ido creando en las generaciones y en los hombres y en los pueblos una visión desde abajo y además desconociendo la presencia allí, la presencia indiscutible de una inteligencia que ha obrado todos esos prodigios. De manera que se ha ido edificando una civilización materialista en base al poder de esta ciencia dividida de la metafísica y de la teología, le ha procurado al hombre este dominio tan extraordinario. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el alma, dice Agustín, fíjese que él hablaba en el siglo V, como si estuviera comentando ya lo que pasa hoy como lo que pasa siempre, dice, el alma enamorada de su poder sobre las cosas, enamorada de su poder sobre las cosas, aspirando a lo más decreció. Por eso la avaricia se dice raíz de todos los males. A través de la resolución de esas necesidades urgentes. No, al contrario, es al revés. Resuelva usted los problemas superiores de la vida espiritual, lo otro es añadidura. Por eso Cristo lo ha dicho. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y lo demás se te dará por añadidura. Y muchos cristianos de hoy no quieren saber nada con esto. Al contrario, la añadidura pasa a ser las cosas de Dios. Y lo importante y trascendental, las cosas materiales de la vida. Y la prueba está que hoy se ha sustituido el problema, digamos así, del mal y del pecado por el problema del hambre. Y de esa manera todo se desliza hacia el comunismo ateo. Porque han puesto el hambre material como la cosa primordial. Y claro, a usted le hacen un argumento que es fácil, ¿eh? Claro, si usted no come, no puede pensar en Dios, ¿cómo le va a hablar a Dios a gente hambrienta? Y Cristo hizo discriminación. No sé si Cristo estuvo entre los buscó a los que comían bien todos los días. No hizo esa especie de catálogo de gente que podía oír o no podía oír. Se lanzó a todos,
sobre todo los más menesterosos, pero no a los más menesterosos del pan de la tierra, sino a los más menesterosos por más iniquidad en su alma. Entonces dijimos, hay que volver las cosas a su orden. Cuando están en su orden están bien. Pero tiene una palabra Agustín que la traje ahí, pertenece a otro lugar, a un diálogo sobre el orden. Dice, hay algo tremendo, en cierto modo evoca el libro La Sabiduría, creo que dice, lo peor que le puede pasar al orden es que lo inferior esté colocado en el lugar del superior. Cuando lo que es una actividad subordinada pasa al lugar de la principal, más trastorno que ese no puede haber, esa es la confusión. La economía. Entonces se ha colocado la economía antes que la teología. Y entonces... O la sociología, ¿no? La psicología o cualquiera de esas cosas. Distinta es esta psicología que estamos esbozando, a través de San Agustín. Porque esta psicología es en vista de Dios. Y es por la fe un estudio de la vida superior del alma, que es la que nos distingue como hombre, porque lo que nos distingue como hombre es esa. Comer, crecer y reproducirse no nos diferencia en la parte carnal de los animales. Entonces, lo que nos distingue de los animales es esto que estamos estudiando, y cuanto más profundicemos en ello, más nos vamos haciendo a una comprensión dentro de la limitación humana y de la hondura inagotable del misterio, vamos comprendiendo el sentido que tiene esta verdad de fe, de que el alma ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Si el alma ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, ¿cuál es el fin del alma? Esa imagen, realizarla del modo más acabado posible con la ayuda de Dios, tanto en la persona como en la ciudad de los hombres. Esa es la política teológica. Porque así como hay una psicología teológica, hay una política teológica. Hacer que la ciudad sea una imagen lo más parecida posible al cielo de Dios. Este es el problema. Por eso este reino social de Cristo es eso. No es otro. Ni creo que sea otra vez. No, nunca dejemos el orden. Nunca nos olvidemos que cuando el pie descansa es para que el otro avance. ¿Hacia dónde? Hacia Dios. Entonces dejémonos de bromar. Hay una cosa, yo a la vejez sinceramente pienso, me duele cuando veo al lado mío gente de buena voluntad, pero que le han transformado la cabeza, se la han oscurecido y distorsionado y ya son incapaces de razonar de acuerdo al orden que las cosas tienen. Y entonces toman como primero lo que sea el desorden que se ha producido como consecuencia de la alteración de lo principal. Porque después de todo, ¿por qué estamos viviendo en un mundo como este? Porque el mundo de Occidente ha ido dejando a Cristo en todos los órdenes. ¿Y por qué a usted le llamarán, si estoy seguro, exagerado? No exagerar, muchas cosas peores. Es cierto. Te alcanza presión. Esto de la esta cuestión de que lo normal es lo mejor es lo que está pasando hoy día. Estamos repodridos de términos medios. Claro. Si cuando usted dice la verdad tal como es, usted es un exagerado. Claro. Y un incomprensivo y un incapaz de diálogo. Todo lo a mí, sinceramente, te digo, si hay una cosa que me gusta es dialogar. ¿Qué? Pero señor, lo que no me pongan las cosas cuando ustedes quieren forzar la situación y presentarle las cosas en un manifiesto desorden, en que le están hablando a usted sí con verdades cristianas, pero como esas verdades están desquiciadas del orden de la verdad, resulta que esas verdades han dejado de ser cristianas, a pesar de que tienen un aire cristiano. Porque la gente le dice hoy, por ejemplo, como se dice, iglesia de los pobres, pero ¿quiénes son los pobres? A mí me duele, incluso por la experiencia personal, pero si hay problemas en la vida que superan tremendamente los problemas de la necesidad material, porque de una manera u otra usted puede, trabajando, se va a ayudar, lo que sea, resolver el problema de la comida, pero Dios le manda a usted pruebas que superan a la muerte mía.
Entonces dejémonos de embramar que me presenten a mí la necesidad vestida simplemente del hambre de alimento. Claro que es una necesidad, yo no la discuto, ¿cómo vamos a discutir eso? Sí es evidente. Pero, Señor, aprendamos a tomar las cosas en su debido lugar y en su debido valor. Vivamos ante todo, aún tratando las cosas menores en función de las mejores. Entonces estamos en el orden de vida. Porque si no viene el diálogo del comunista ateo con el cristiano, para tareas comunes, el diablo es un maestro en eso. Entonces todo lo que tiene que hacer el cristiano es dejar de ser cristiano, no sé si es cristiano. Y entonces entra a conjugarse con el ateo. Porque yo a veces me pregunto, ¿cómo puede haber diálogo hasta? Lo dice Pablo VI en Ecclesia Ansúa, ¿no? Dice, el diálogo llega a ser imposible. Porque ¿cómo va a poder usted dialogar con uno para quien Cristo no es nadie? No sé si explico, con otro para quien Cristo es todo. ¿Cómo puede haber diálogo? No puede haber diálogo. Yo por lo menos creo que no se puede dialogar. Porque cuando se trata de disputar sobre cosas circunstanciales, sí, no sé, porque en total, si a mí me gusta pasear, a usted le gusta el cine, al otro le gusta el fútbol, ahí el pluralismo yo lo acepto de todo corazón. Pero cuando se trata de lo esencial, no hay pluralismo. La verdad es lo que es. La verdad. Papá, ¿se puede discrepar con ustedes? Y claro, porque eso es un criterio, yo no he estado hablando de cosas dogmáticas, es decir, esto no es dogma. Me apoyo en el dogma, pero no, no todas las cosas que uno enuncia o dice pretenden tener valor dogmático. Además, ni siquiera las digo yo, sino que uno está aquí glosando el pensamiento de los grandes maestros. Hay una cuestión, ¿no?, que acerca de esto que usted decía, acerca de lo que es la necesidad de gestionar constantemente, mantener los hábitos, ¿no? Porque usted parte de la concepción de lo que es el hombre, entonces usted ve la necesidad y la realidad del hombre, ¿no? Ahora yo pienso, a veces se hace una oposición, me parece ficticia, entre la pastoral y la doctrina, ¿no? Como si dijéramos, se puede prescindir de tanta doctrina y ir a lo pastoral concreto, ¿no? A mi juicio, la doctrina siempre es poca. No sé si explico. Por más que usted haga, siempre tiene poca doctrina. Yo, que me he pasado la vida leyendo, me considero terriblemente indigente. Además, para ser eficaz pastoralmente, sin doctrina, sin buena doctrina, sin una riqueza de doctrina, porque usted no estudia teología y metafísica para ir a los niños o a la gente sin que tiene necesidad de hablarle de teología y metafísica, pero la teología y la metafísica le sirve a usted para el trato más adecuado y eficiente del prójimo. Este es el problema. El maestro que enseña a los niños no le va a enseñar teología y metafísica, pero él tiene que saberla para enseñarle bien lo que tiene que enseñar. Si no, no hay caso. Pero es que ustedes tienen que comprender que hay una cosa que es evidente. ¿Para qué diablos servían los discípulos de Jesús antes de que descendiera sobre ellos el Espíritu de Dios? No servían para nada, nada más que para esconderse. Esa es la realidad, ¿eh? Entonces, desciende el Espíritu de Dios, pero esos dones que usted recibe, es como los talentos que él le ha dado, hay que cultivarlo, hay una parte que es de cada uno. Usted no puede dejar. Vuelvo a repetir lo que he dicho otra vez, la fe del carbonero es suficiente para el carbonero. Pero para el enseñante, para el que tiene que actuar en el orden pastoral, ¿cómo va a estar la fe del carbonero? Usted tiene que saber. Y saber bien las cosas más arduas y difíciles, hay que saber. Que usted no tiene talento poético, talento, no, pero están los que lo han tenido que le enseñen. Yo soy un humilde aprendiz de filosofía desde que me recibí hace ya 40 años, 41 años. Nunca he dejado de estudiar y siempre me parece poco. Ahora el padre Terradas decía que todos los errores en teología suponían de hecho la base de un error en filosofía. Ah, sí. Porque se explica. Porque la filosofía es el instrumento natural del hombre, el hábito metafísico de la inteligencia. De manera que cuando las verdades de fe no se instrumentan, no se discurren adecuadamente con las categorías del pensamiento humano, se echan a perder. Por eso, vuelvo a repetir, un maestro de niños no
necesita de la teología, de la metafísica y de la alta poesía. Vean, no, en fin, perdonen que hable de lo personal, pero ustedes verán en ese libro de glosas de Lilia, de mi señora, hay una última parte, glosas a mis niños. Las escribió para niños de la Sierra de Córdoba cuando se inició hace muchos años, cuando nos casamos, tuvimos que ir a la sierra por enfermedad mía. Ella, a los chicos, muchos de los cuales eran hijos naturales, y chicos que no habían recibido más que todo la naturaleza, les enseñaba con la más santa poesía, ¿sí? Y los hacía vibrar, porque aunque no entendieran cumplidamente el significado, dice, o insiste San Agustín, diciendo, encontramos la Trinidad e imagen de Dios en la región superior del alma, que pertenece a la contemplación de las verdades eternas. ¿Por qué? En la parte delegada para la acción puede encontrarse una Trinidad, pero no la imagen de Dios. ¿Por qué hace esta observación San Agustín? Es porque la inteligencia humana, por ser una inteligencia carnal, si bien ella está principalmente orientada hacia el conocimiento de Dios y de aquello que en la creación es un reflejo de Dios, que son las esencias, la esencia de las cosas creadas, las esencias de las cosas creadas son como la cifra de eternidad que Dios ha depositado en cada una de ellas. Es como, digamos así, un destello de esa luz de Dios que está en todos los seres creados. Por eso, cuando la inteligencia se ejercita en aquella dirección para la cual ella existe principalmente, se mueve en la dirección de las esencias, en progresión hacia esa esencia de las esencias, o forma de las formas, que es Dios. Ahora bien, pero como la inteligencia humana es una inteligencia carnal, y por lo tanto tiene que atender, puesto que ella es el principio dirigente, directivo de la vida humana, tiene que atender a las necesidades materiales de la existencia humana, entonces se produce como una delegación de la inteligencia hacia el conocimiento de las verdades que son para usar el hombre. Es decir, se aparta de aquella dirección principal que es hacia las verdades que son para contemplar y servir el hombre. Y se vuelve hacia la administración de las cosas temporales, hacia la consideración de la fase aprovechable de las cosas materiales, que en definitiva han sido creadas para servicio del hombre, para uso del hombre, para dominio del hombre. Porque todo ha sido creado, todo este mundo visible y material ha sido creado para el hombre. Pero el hombre ha sido creado para Dios. Entonces la inteligencia humana, el hábito, digamos, entrañable de ello, el hábito básico, es el hábito metafísico. En ese sentido, la inteligencia está dirigida a la contemplación de las verdades eternas. Pero hay una delegación de esa potencia intelectual que se aplica al conocimiento de las cosas temporales que existen para ser usadas por el hombre. Por eso dice, la Trinidad, que es imagen y semejanza de Dios, la encontramos en la vida superior de la inteligencia. Pero cuando la inteligencia se aplica a ese conocimiento que finaliza en el uso de las cosas, podremos encontrar una Trinidad, pero no la Trinidad que es imagen y semejanza de Dios. Esto es una cosa importantísima. Porque ocurre una cosa que
fin, voy a citar algo de estos días aquí. En Día de Reyes se pasó al final de la noche esa película sobre esas maravillas de orden que encierran las criaturas. Evidentemente, si yo contemplo eso en vista del Creador, en vista de aquello, de aquel que es el principio y el fin de todo lo creado, yo no estoy viendo ahí a la araña, ni viendo a la abeja, ni viendo a las flores, en función del partido que puedo sacar de ellas, no sé si explico. Las estoy viendo desde Dios, no sé si explico. Digamos así, las estoy viendo como un reflejo del Creador, de la inteligencia creadora. Entonces, en ese caso, yo estoy considerando las criaturas, aún esas criaturas materiales, pero las estoy creando, considerando en vista de Dios, en orden a Dios. No las estoy viendo y considerando en vista del partido que yo puedo sacar de ellas, de la paz utilizable de ellas. ¿Se dan cuenta? Esto tiene una importancia enorme, porque en el primer caso es una contemplación desinteresada y pura de las cosas. Ahí está la inteligencia en su dirección primaria y primordial. Pero toda esa maravillosa, esa prodigiosa ciencia exacta y experimental, cuyo modelo es la física matemática, que lo ha llevado al hombre a este dominio técnico de la fuerza de la naturaleza, a obrar estos prodigios de poder viajar por los espacios siderales y de poder internarse, digamos, en lo más íntimo del átomo y todo lo demás, esa ciencia en realidad no se mueve en la dirección de que llega a Dios, sino que se mueve en función del uso que para el hombre tiene ese conocimiento y ese dominio de las fuerzas materiales. Este es el problema. La prueba está que en aras de esa ciencia, el espíritu, digamos así, naturalista o materialista o ateo, ha considerado que todos esos prodigios que encierran en las cosas, que encierran las cosas y que el hombre aprovecha, son mecanismos, una cosa mecánica y ciega que se ha producido por una evolución ciega de acuerdo a las leyes de la naturaleza. No las ve como criaturas de ese ordenador supremo, sino que la ve como fruto en realidad de un proceso ciego y determinado a partir de una materia incandescente. Y se ha ido creando en las generaciones y en los hombres y en los pueblos una visión desde abajo, y además desconociendo la presencia allí, la presencia indiscutible de una inteligencia que ha obrado todos esos prodigios. De manera que se ha ido edificando una civilización materialista en base al poder de esta ciencia dividida de la metafísica y de la teología, le ha procurado al hombre este dominio tan extraordinario. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el alma, dice Agustín, fíjese que él hablaba en el siglo V, como si estuviera comentando ya lo que pasa hoy, como lo que pasa siempre, dice, el alma enamorada de su poder sobre las cosas, aspirando a lo más decreció. Por eso la avaricia se dice raíz de todos los males. Porque el hombre, precisamente el hombre del pecado, ¿se entiende? Resulta que en el uso de esa inteligencia delegada a la administración de las cosas, olvidado de Dios o desentendido de él, claro, él ha visto ir creciendo su poder. Es indiscutible. Su poder hoy es fabuloso sobre el mundo exterior. Pero ocurre que el alma del hombre está dominada por la avaricia,
porque él está entendiendo el ejercicio de ese poder como algo que es para sí mismo, no significa que es una cosa para él, como si él no fuera para nadie y todo convergiera hacia él. Él lo llama avaricia, a este hombre enamorado de su poder. Poder que en definitiva le procura a quién, esa inteligencia que Dios le ha dado. Ustedes se dan cuenta lo que le pasa al hombre cuando la inteligencia deja su hábito metafísico, cuando declara con Kant y con todos los modernos que el límite de la ciencia, del conocimiento objetivo, es el campo de la experiencia sensible, del mundo aprovechable por el hombre. Y cuando niega la metafísica como ciencia, lo cual arrastra consigo la negación de la teología como ciencia, porque la teología está instrumentada por la metafísica. Entonces, ¿a dónde? El hombre se cierra. Se cierra en un mundo que pretende hacer aparecer como obra suya. Como obra suya. El mundo se convierte en un taller del hombre. Y no trasciende, está encerrado, esta es la avaricia del hombre. Del hombre embriagado por su poder. Y entonces desprecia o desconoce nada menos que aquello que es la esencia y el fin de la inteligencia, que es estar abierta a la realidad total y sobre todo aquel que es la realidad realísima, que es Dios, de donde todo procede. Y esta es la tragedia del mundo contemporáneo, porque el proceso este, fíjense, así como en el campo de la ciencia, digamos así, ya la filosofía, a partir, digamos así, de Descartes hasta el día de hoy, ya no se habla de ella como de una ciencia. Se dice hoy la filosofía y la ciencia. Cuando en los antiguos o en los medievales, la filosofía era la ciencia soberana, era la ciencia por excelencia, porque era la ciencia que estudiaba las causas primeras y los fines últimos. Y las otras eran ciencias segundas. A partir de Descartes, la metafísica es sustituida por la matemática, como saber rector. Ahora, la matemática, que es una ciencia maravillosa, pero la matemática está confinada al universo material, al mundo de las cosas que se dan en el espacio y en el tiempo. Y por lo tanto, la sustitución de la metafísica por la matemática ha significado, expresado en aquella famosa frase de Galileo, la naturaleza es un libro escrito en caracteres matemáticos. Y el hombre moderno se ha dedicado a la lectura intensa de ese libro escrito en caracteres matemáticos por Dios. Pero Dios no cuenta, sino que se estudia ese libro escrito en caracteres matemáticos. El hombre deriva de ese conocimiento una técnica maravillosa y de ahí sale una industria prodigiosa y el hombre va transformando el mundo en un taller suyo. Y él se considera el verdadero señor y patrón y dueño y en realidad el principio y el fin de esa obra suya. ¿Por qué? Porque ha cerrado la inteligencia, la ha mutilado. Tan luego para aquello que constituye su fin primero y principal, su propio ordenamiento natural, y la ha reducido al límite de aquellos conocimientos que se obtienen por el cálculo, que se obtienen por la observación y que se obtienen sensible y que se obtienen por la experimentación. Entonces, decreta, o resuelve, o concluye, no hay más ciencia que la ciencia de los fenómenos, que la ciencia exacta y experimental. La metafísica no es posible como ciencia. ¿Y qué pasa con la fe? Con la religión de culto, cuando la
metafísica no es posible como ciencia, y este criterio se mete también, se mentaliza el cristiano con este criterio, que él finalmente va dejando las cosas de Dios fuera de consideración. Porque usted, la fe es para ser razonada, ilustrada. No es una cosa que puede, con relación al hombre, digamos así, quedar librada a un fideísmo, no sé, a una adhesión sentimental. Esa adhesión sentimental es una cosa frágil, una cosa espuria. Por eso ha sido grave este problema de la división de la fe y de la razón, que ya se opera al final de la Edad Media, y que en el siglo XVII ya aparece, digamos así, como una distinción que es dominante y que se le pretende dar un valor objetivo y universal. Al producir esa separación, la razón aplicada a esos conocimientos que le dan poder al hombre, y la fe, un asunto, en fin, un asunto de adhesión subjetiva, generalmente sentimental, etc. Entonces nosotros vemos el proceso de descristianización es consecuencia precisamente de esta división. Porque la razón humana, el hombre la ha recibido para conocer a Dios y lo que refleja a Dios en las cosas creadas, en primer término. Solamente hay una parte delegada de esa razón, de esa inteligencia racional, que se aplica a la administración de las cosas temporales a los efectos de la satisfacción de las necesidades materiales de la vida humana. Y esta ciencia prescinde de la metafísica y de la teología, porque la finalidad de esta ciencia es usar las cosas. Vamos a decirlo de otro modo. Por ejemplo, en la eternidad, esta ciencia, los conocimientos de esta ciencia, me refiero a los conocimientos exactos y experimentales, ¿tendrán algún valor? ¿Algún valor esas verdades que son para usar? No. Las cosas de Marta solo sirven para esta vida. Este es el problema. Por eso cuando la inteligencia no se alimenta de las esencias, o sea, de ese pan de eternidad, queda vacía. Vacía de Dios, vacía de las esencias, o sea, de lo que es de Dios en las cosas creadas. Y ese vacío interior, el hombre pretende cubrirlo con su soberbia, con de denominador del mundo. Entonces se da este contraste de obra, que se refleja muy bien en los existencialistas, una filosofía de la desesperación, de la nada. Porque en definitiva, ¿qué interesa en última instancia? Pongámonos, ¿qué interesa en última instancia que yo domine toda la fuerza del mundo, si yo termino desintegrándome y muriéndome? No sé si digo, ¿qué significa todo eso? Se justifica lo que dice por ahí, hay una cita de Nietzsche que me acuerdo, alude, en fin, a un mito antiguo y al viejo Sileno, un sabio, que decía, y bueno, ya, lo mejor sería morir cuanto antes. O mejor dicho, lo mejor hubiera sido no haber nacido, pero ya que hemos nacido, lo mejor es morir cuanto antes, porque la vida es para nada. Porque esa ciencia que deriva en esa técnica prodigiosa y en esa prodigiosa industria no te sirve para nada de suyo para tu destino de hombre. No te resuelve el problema ni del bien ni del mal, ni de la vida ni de la muerte. No te resuelve ningún problema. La situación la tenemos hoy en la edad teórica, es igual para el hombre que en la edad donde elemental, en la edad de piedra, de la edad del bronce o de la edad de hierro, es exactamente lo mismo. Las cuestiones esenciales de la vida humana no tienen nada que ver de suyo con la técnica. Claro está que la técnica puede ser usada para servir al bien del hombre, pero de ninguna manera te pueden servir para hacerte más hombre, ¿entendido? ¿Por qué? Porque son una cosa instrumental, son una cosa instrumental, son un valor instrumental, son un valor de uso. Todo lo importante que se quiera, pero ese valor no te hace crecer de suyo como hombre. Puede servir, bien usado, usado en espíritu de verdad y de justicia, puede servir,
tarde. Eso me hace acordar una pregunta que se hace Oliveira Salazar cuando asume el gobierno de Portugal.